Para comenzar, decir que solamente hay que leer 80.000 páginas de la edición esa de Weimar en 121 volúmenes, 72 de ellos de sus obras, 18 de cartas, la edición de la Biblia en alemán, 15 volúmenes, y esos diálogos de sobremesa riquísimos, otros 6 volúmenes. Permítame como premisa dos afirmaciones de dos grandes historiadores. Lutero ha sido el alemán más famoso. O esta otra, solo sobre Jesús se ha escrito más. Por tanto, entre tanta línea, pues probablemente haya mucha grosería, pero también muchas grosas verdades. Estas opiniones encontradas entre protestantes y católicos han sido desde el primer momento de la historia del protestantismo. Para los católicos, Lutero ha llegado a estar enfangado en las lagunas de la hipocresía, de la histeria, en el mismo infierno. Para los protestantes, ha subido a las máximas glorias comparándose con el Moisés alemán, con otro Pablo, con el libertador de Alemania y de la libertad, con el profeta y apóstol de los alemanes, etc. Esas opiniones encontradas tienen nombre y apellidos a lo largo de la historia. Entre el número de los protestantes, pues citar a esos que tenemos ahí, Mathesius. Entre los católicos, destaca sobre todo Cocleo o Coclaus, que ha sido el autor más seguido a lo largo de la historia y del que ha dejado como legado una visión muy negativa del reformador alemán. Lo mismo cabe decir de Pistorius, de Nifl, Grisar, Dellinger, incluso, como ven ahí, algunos santos, o el nuestro emperador Carlos V, el primero. Ha habido también visiones más moderadas, Uhlenberg, Meinburg, Schmidt, o incluso lo han comenzado a ver ya en el siglo XIX y XX de forma positiva, Adam Möller. El cisma se produce por un anhelo de un cristianismo puro e incorrupto. O creer que Lutero era un hombre oscuro, depravado, que sigue sus intereses, sería trastocar toda la filosofía de la historia. Incluso se han atrevido, como este Adolf Hertha, a pedir más comprensión y dejar de seguir precisamente a ese gran vociferador de errores como era Coclaus, en esa obra de 1943. Tenemos ante nosotros un nuevo paradigma de interpretación. El primero no podía ser otro que el historiográfico. Ese personaje, grande en la historia de la Iglesia por sus dos grandes volúmenes, Joseph Lorts, puede ser el personaje que indica un antes y un después del reformador. Llega a decir que Lutero atacó un catolicismo que no era ya plenamente católico. Este otro historiador, Marón, dice que la visita de Juan Pablo II a Alemania en el año 1980 fue una aprobación formal de esa posición del gran historiador alemán. Peter Manns nos dice que no se debe volver a valoraciones antes de este gran historiador. Estamos también en un ambiente ecuménico y conciliar, sobre todo por una estima grandiosa de la Sagrada Escritura, por la valoración del sacerdocio universal, la necesidad de continua purificación de reforma en la Iglesia, por el ministerio como un servicio, por la libertad y responsabilidad del cristiano, incluyendo la libertad religiosa, y por la proposición de elementos de santificación mucho más allá de las estructuras de la Iglesia. Tenemos también como paradigma a Juan Pablo II.
Lutero fue a Roma, dice al Consejo de la Iglesia Evangélica en 1980, pero también preguntando y preguntándose, inquieto. No tenemos que juzgarnos, tenemos que admitir recíprocamente nuestras culpas. Estamos llamados a superar diferencias y a dar un testimonio creíble de nuestra creciente unidad. Debemos poner en práctica lo que nos une, trabajar por la paz. Un discurso precioso del que he sacado solamente alguna de las ideas. También un nuevo paradigma desde el punto de vista de que se reconoce que Lutero no quiere dividir, sino reformar, y por ello ha sido un testigo del Evangelio. Tanto el cardenal Willy Brandt como Juan Pablo II, como Otto Hermann Pesch, son autores de esta idea. De Juan Pablo II, pues otros documentos, entre los que destaco Utunum Sint, esa encíclica del ecumenismo. Por tanto, también ver la Confessio Augustana de Augsburgo como un intento de preservar la unidad, no tanto de dividir a la Iglesia, estos dos grandes teólogos, Lehmann y Pannenberg. Todavía se pregunta Pannenberg, ¿las condenas de la era de la Reforma son acaso la división? También nuevas biografías que han aparecido a partir de los centenarios. No pongo las obras porque si no sería larguísimo, simplemente alguno de los nombres, ¿no? A partir del 82, 83, 84 y 85 aparecen nuevos estudios, nuevas biografías que dan al Lutero, al reformador, una visión más tranquila. Dentro de esos estudios, a partir del centenario de 1983, en el caso español, pues tenemos a García Villoslada, a Teófanes Egidio, incluso algún agustino, Isidro de la Viuda, Luis Álvarez, Folgado Flórez, Martín Ortega, David Álvarez y Neira, pero incluso periodistas, César Vidal, Rafael Lazcano, la biografía esta tan reciente de 2008. En esta nueva historiografía, Lutero es una persona, o se considera una persona, seriamente religiosa. Se tiende a ver la realidad histórica, social, cultural y religiosa de Europa a fin de comprender mejor al hombre de fe, distinto pues del erasmismo, fraticelli, anabatistas, lollardos o wycliffistas y recogidos que pululaban por Europa. Además, los luteranos ven factores históricos y sociales en el movimiento de la Reforma, pensamiento teológico con un interés político y un diálogo que lleva también a la autocrítica. No faltan detractores como este Teobaldo Pir, en el que nos presenta todavía un Lutero como persona no religiosa, o Dietrich Sem, nos presenta un Lutero que entra en el monasterio para no caer en manos de la justicia porque era un criminal. Nuevo paradigma, séptimo lugar, lo ocupa esa declaración conjunta de la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial de 1999 sobre la justificación, así como esos dos artículos de Walter Kasper. Estamos en un contexto, además, de globalización, de nueva evangelización, no me detengo en ello, pero también en un magisterio de Benedicto XVI muy sabroso, que habló al clero romano, a las audiencias, al Seminario Mayor de Roma y, sobre todo, en un ambiente agustiniano, en el convento de Erfurt, con una profundidad sobre Lutero difícilmente calificable, pero por lo menos decir que con una buena visión. Habla sobre las obras, la justificación, esa experiencia de la torre, la libertad, la predicación con los santos padres y llega a decir en el convento de Erfurt en el 2011 que la inquietud, su pasión más profunda y fuerza directriz de todo su camino fue la pregunta sobre Dios. ¿Cómo he de encontrar a un Dios generoso
y misericordioso. La declaración conjunta del conflicto a la comunión sería otro documento a tener muy en cuenta, porque explica prácticamente toda la vida del reformador o del agustino alemán. El Papa Francisco habla a los alumnos de los colegios pontificios en el año 2014 la importancia que tiene la homilía, para que no sea algo pesado, de que casi es un sacramento. Y finalmente, las nuevas expectativas que se van creando para la celebración del 500 aniversario de las tesis luteranas. Se ha hecho un Christian Oratorio Pop en Dortmund, un coro de 3.000 personas. Se ha hecho una plaza en el mismo corazón de Roma, a pocos metros del Coliseo, Piazza Martín Lutero, teólogo alemán, o el mismo Raniero Cantalamessa ha dicho que la palabra justicia para Lutero pasa a significar santidad. Lutero tiene el mérito de traer a la luz esa gran verdad, al menos sobre todo para la predicación cristiana, que de alguna forma había perdido ese aspecto. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, pues nos dice que de estos 500 años que celebramos, incluso los católicos podemos aprender mucho del reformador. Esa celebración también puede ser algo importante. Y además es posible leer con respeto los textos de Lutero y sacar provecho de sus ideas. El mundo de Lutero. Pues el mundo de Lutero políticamente son varios estados: Silesia, Bohemia, Moravia, los Países Bajos, excepto Flandes y Artois, Alsacia, Lorena. Desde 1438 hay 7 príncipes electores, de los cuales 3 son eclesiásticos, los obispos de Maguncia, Treveris y Colonia. El emperador es la autoridad máxima de ese imperio y también tienen dieta, pero no la dieta mediterránea, sino la dieta alemana, ¿verdad?, que es donde se fraguan todas las ideas, incluyendo las religiosas, donde el emperador, los príncipes, las ciudades, pues hablan de la política, de la sociedad, del gobierno. En cuanto a política y sociedad, tenemos que hablar al menos de la emancipación de varios príncipes, burgueses, comerciantes, ciudades. Las ciudades han crecido tremendamente. Si en 1200 había unas 50 ciudades, pues en 1500 son cerca de 2000. Los caballeros están en decadencia, pero algunos van a ser muy importantes para esta reforma: Sickingen o von Hutten, etc., ¿no? Los ciudadanos, que son 3/4 partes del imperio, pues tienen frecuentes revueltas. 12 en esa segunda parte del siglo XIV y principio del siglo XV. La cultura, tiempo de imprenta, de crítica al escolasticismo, de volver a las fuentes, tiempo de universidad. En Alemania se crean 17 entre 1348 y 1506. Erfurt, Colonia, Wittenberg, lugares además muy agustinianos y donde estuvo precisamente Lutero. Las tendencias pues son averroísmo latino o aristotelismo, devoción moderna, influjo de otros reformadores como Wycliffe y Hus, un biblicismo, conciliarismo, ideas místicas y también la búsqueda de un cristianismo más evangélico y existencial, que en el caso alemán va unido a un cierto nacionalismo. ¿Cómo es la Iglesia? Pues el alto clero procede de la nobleza terrateniente, es rico, tiene doble poder. Hemos visto 3 príncipes eclesiásticos, de esos 7 príncipes electores, administradores secularizados, mundanos, se dedican a la caza, a la fiesta, a los torneos, según Erasmo, los sátrapi, violadores del celibato, ausentes de las diócesis. Por eso insistirá tanto el Concilio de Trento que el obispo tiene que residir en sus diócesis y alimentar al pueblo con la predicación, con
con la creación de seminarios, etcétera, ¿no? Hay, por cierto, grandes excepciones, como ese Gabriel Bonhey, o en el caso español, nuestro Santo Tomás de Villanueva, que sin ir a Trento preparó el camino casi casi como si hubiese ido en la diócesis de Valencia. El clero bajo, pues son, con esas tres palabras se puede definir de forma general, pobres, ignorantes e inmorales. Y el clero regular tiene esa doble vertiente, decadencia por una parte y observancia, congregaciones de observancia que quieren vivir más profundamente la regla por otra. Lutero estará dentro de esas congregaciones de observancia en un momento determinado. Hay tensiones en Alemania, entre Alemania y Roma, por esa excesiva política y beneficiaria o fiscalismo, por la abundancia de excomuniones, sobre todo a partir de la gran tragedia que significó para la Iglesia Aviñón. La vida cristiana, pues también tiene varias cosas, tiene varias fundaciones de altares, de capillas, de iglesias, procesiones, cofradías. En Hamburgo había 99 cofradías, indulgencias, peregrinaciones, una intensa piedad medieval. Pero también hay una gran turbación, angustia en el pueblo. La muerte siempre está ahí, los milagros, alucinaciones, brujería, manifestaciones del demonio, superstición, magia, dudosas devociones eucarísticas, también el arte, pues estimulado por todo eso, va a caminar por caminos de verdaderamente ejemplaridad, ¿no? Pasamos ya a los hitos de Lutero. Su nacimiento y familia, ahí los tenéis según lo representan los grandes pintores, en este caso Lucas Cranach. Nace en Eisleben el día de San Martín, 1486, de ese matrimonio Margaret y Hans. Cuatro ciudades marcan sus estudios: Mansfeld, Magdeburgo, Eisenach, donde estudia a los clásicos, y sobre todo Erfurt, que según él, a pesar de que para muchos era la pequeña Roma, era un lupanar y una cervecería. No le gustó nada. Estudia la vía nominalista en el Colegio de San Jorge, también algo de derecho en ese Colegio Amploniano, un Oporta Celi. Asiste a la predicación de cruzada contra el turco de ese agustino, Juan de Paltz, en el convento de San Agustín, y leyó su obra principal, ese Tesoro Celestial. Entra en Erfurt como agustino. El convento San Agustín tiene la cátedra de teología de la universidad desde el 1392. En sus filas se encuentran muchos agustinos que rezuman, pues, ciencia. Sabemos que en ese lugar, Stottenheim, en una tormenta, Lutero hace una promesa a Santa Ana de entrar en un monasterio si le salva de aquellos rayos y truenos que amenazaban tremendamente su vida. Lo cierto es que a los 15 días de aquella tormenta solicitó ingresar en el convento San Agustín, que era, por cierto, y tenía una cofradía a Santa Ana. Allí está de maestro Juan Grefenstein, un hombre docto, piadoso, comprensivo y bondadoso, según el mismo Lutero, y en el septiembre del 505 inicia su noviciado. Por salvar mi alma, dice él, y por cumplir la voluntad de Dios, abracé la regla y presté obediencia al superior. Estudio de la teología y ordenación en Erfurt. La teología la comienza al finalizar el año del noviciado, en 1506. Es también al mismo tiempo profesor ya de filosofía para los jóvenes, y entre maestros agustinos pues tiene ahí a Jorge Leiser, Juan Natín, Leonardo Heutlet y otros. Fue ordenado en la Catedral de Erfurt, 1507. Y se traslada a otra ciudad que va a marcar prácticamente su vida, Wittenberg. En este caso para ocupar la Cátedra de Ética con la corriente de otro gran agustino, Gregorio de Rímini, en una universidad que había sido recientemente creada, en 1502. Se prepara para el doctorado en teología
en el convento con ese Juan Staupitz, que era el prior, y un gran biblista. Lee a Bernardo, Claraval, San Agustín y dos veces la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, modelo para los estudiantes y para los profesores. Vuelve de nuevo 1509-1510 a Erfurt a explicar las sentencias y tiene como base de sus explicaciones pues a los grandes nominalistas de la época, Ockham, Durando, Pierre d'Ailly, Gabriel Biel, pero también a los grandes agustinos, Egidio Romano, Gregorio de Rimini y Simón Fidati de Casia. Fuentes, por tanto, nominalistas y agustinianas están gestando su pensamiento. Viaja a Roma, no fue de peregrinación, sino que llevaba un objeto su viaje, informar al general, que entonces se llamaba Egidio de Viterbo, sobre la unión jurídica de la Congregación de Observancia y la provincia sajona, es decir, hacer de la provincia sajona casi una congregación de observancia, exceptuando 7 conventos, que no me detengo ahora, entre ellos Wittenberg, Erfurt, etc. ¿No? Se hospeda en Santa María del Popolo, esa de la gran basílica que todavía hoy tiene comunidad agustiniana. Sube la escala santa rezando Padre Nuestros en cada peldaño y para él la ciudad de Roma es una ciudad muerta, cadáver urbis. Cargos y doctor en teología. Su carrera eclesiástica es meteórica. En poco tiempo, subprior y regente de estudios, licenciado, doctor en teología, predicador del convento y de la iglesia parroquial de Wittenberg, catedrático de escritura, vicario del distrito, 11 conventos están a su cargo, En Gotha es donde hace ese sermón contra vicium de tractaciones, que es la primera vez en que se expresa groseramente. No será tampoco la última, lamentablemente. Es catedrático de teología y un catedrático que si le cogemos desde 1513 a 1543, pues se ha dedicado toda su vida a explicar Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreos, Deuteronomio, Profetas Menores, San Juan, un gran conocedor. Tenemos también, digamos, una fotografía de un alumno suyo. Es tratado algunas cosas, de mediana estatura, voz penetrante y suave, hablando expeditamente y en forma muy clara y significativa, con orden. Tenía siempre a mano abundante definiciones, etimologías, oficios, antítesis. Incluso sus peores enemigos veían que era un hombre transido de un espíritu, fuese este bueno o malo espíritu. Esa experiencia de la torre significó para él, en dos palabras, el haber experimentado en una vida llena de miedos, de angustias, el Dios tiránico que le había presentado la filosofía nominalista al Dios misericordia. En este año, ¿verdad?, de la misericordia. Pues Lutero lo vive reflexionando los salmos y sobre todo el texto de Romanos 1:17. Comprende que la justicia de Dios no es castigo, que no es un Dios que está mirando a ver si fallas para darte un palo encima de la cabeza, sino que es justicia y una justicia que justifica por la sola fe del hombre y que se revela sobre todo en la cruz de Cristo. Y esta experiencia, esa emoción, la encuentra en la torre del convento de Wittenberg, donde estudiaba y donde ahí está representado en esa pequeña celda, ¿no? La carta a los Gálatas es su preferida y en varios años la tiene que explicar, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, y en ella ve que el verdadero cristiano confía en Cristo, desconfía de sus obras, ayunos, mortificaciones, indulgencias, votos, y el cumplimiento de la ley no justifica a nadie. Lo único que justifica es la fe en Cristo. Para él, Erasmo y Melanctón serán sus filólogos preferidos. Del escolasticismo pasa a un agustinismo biblicista. Sobre todo el agustino Juan Lang, a este agustino le escribe en esa fecha
Nuestra teología y San Agustín, gracias a Dios, avanzan y reinan en la Universidad de Wittenberg. Aristóteles va de caída y precipitándose poco a poco hacia su futura ruina sempiterna. Para él, Juan Tauler es un gran descubrimiento, toda la teología mística alemana. Más teología sólida y genuina que en todos los escolásticos de todas las universidades. Aviso para caminantes que Lutero, cuando se pone a exagerar, no se queda corto. Con Francisco Gunther, discípulo de Lutero, defendió 97 tesis precisamente contra escolástica en teología, es decir, contra Scotto, Ockham, Biel. La palabra de Dios, no la filosofía, es el ideal para explicar las cuestiones de fe. Contra Roma y la teología medieval, las 95 tesis famosas. Llegó cerca de donde estaba Lutero, a Jüteborg y Zerbst, un predicador dominico. Fijaos que ahora los dominicos van a tener una parte importante en la cuestión luterana. Y es que en esta época, dominicos y agustinos, por razón de escuela, de filosofía de la que proceden y de un poco también orgullo de cátedra y de orden a la que pertenecen, pues son dos sistemas que no conviven fácilmente en algunos presupuestos, sobre todo en cuestiones de gracia y en cuestiones en las que afina, creo yo acertadamente, Lutero. Alberto de Brandeburgo, que era arzobispo de Maguncia, tenía una deuda pequeñita, 52.000 y pico ducados, y es el que manda a predicar esa indulgencia en Alemania. Lutero inmediatamente responde con una carta y esas 95 tesis. Por tanto, olvídense ya de todas esas fotografías de Lutero con un martillo en la catedral de Wittenberg aporreando aquel panfleto revolucionario donde los hubiera. Tiene además un sermón de la indulgencia y de la gracia, en 1518, al que replica o responde Tetzel rápidamente con 50 proposiciones en alemán y latín. Clemente VII, el Papa, pide rápidamente al superior de la orden, en este caso Gabriel de la Volta, que se actuase inmediatamente contra Lutero para que deje de maquinar novedades y evitar que aparezcan nuevos cismas, ¿no? Esas 95 tesis, por citar algunas, ya que estamos en el centenario, nos hablan de la siguiente cosa. La vida cristiana debe de ser penitencia, ¿eh? Pero no una penitencia de ponerse de rodillas, sino de conversión. El poder papal queda reducidísimo. Ataca los abusos de la predicación y la praxis. El verdadero tesoro de la Iglesia es el Evangelio, no esa, digamos, mina de los méritos de Cristo de la cual el Papa coge a raudales cuando quiere y por donde quiere, previo pago de lo que vale esa indulgencia. Las obras de caridad están por encima de las indulgencias, ¿eh? Sin embargo, Lutero presenta esa obra en la que dice, mira, puedo equivocarme, pero no soy herético. Tiene conciencia desde un primer momento en que errare quid in potero, confundirme, pero herético no lo soy. Hereticus non ero. Este Agustino, Wenceslao Link, dice haber incendiado, a este Agustino le escribe en una carta a Lutero, haber incendiado una nueva hoguera, pero la causa es la palabra de la verdad, que es blanco de contradicción siempre. Otro aspecto central de la teología luterana que se expresa como la teología de la cruz. Nuestra teología es crucis teologia, ¿eh? En Cristo crucificado está la verdadera teología y el conocimiento de Dios. Los amigos de la cruz dicen que la cruz es buena y las obras malas. Solo esta teología de la cruz mide el conocimiento de las realidades de Dios, la gracia y la redención.
Por tanto, el verdadero Dios es el Deus absconditus, para que pueda ser conocido por la fe sola, o por la sola fe, y no aquel que se manifiesta en esa gloria de las obras, el Deus manifestus. Dieta de Habsburgo, otro dominico, Mazzolini, maestro del Palacio Apostólico, al que le dedica precisamente esa obra de A Dialogum Silvestri Magistri Palacii de Potestate Pape Responsio. Es una respuesta a esa censura que había hecho Mazzolini. Pero el problema ya no son las indulgencias, estamos 1518, sino la autoridad y el poder del Papa, al cual pues le está restando cada vez más, porque es un cristiano, un bautizado, desde ese sacerdocio común que él propone. Además, presenta que el proceso que han pedido en Roma, Cayetano Tomás de Vío, otro dominico, pues se haga en Roma, no en Alemania. Maximiliano I escribió a León X, el Papa, para que frenase las enseñanzas de Lutero. Y el Papa manda tres escritos, 1518. A Tomás de Vío, Cayetano, el dominico, le dice que rápidamente se encuentre con Lutero y se retracte. A Federico de Sajonia, que colabore para entregar a ese hijo de iniquidad y hereje peligrosísimo. El lenguaje es así, no hay otro. Y al general de la orden, Gabriel de la Volta ahora, pues que arrestase a Lutero, cosa que mandó hacer al provincial Gerardo Hecker. Staupitz, este gran agustino biblista, pide que deje la disputa y se retire con él. Empieza a ver la cosa no muy clara. Federico el Sabio es el gran valedor de Lutero, de Sajonia, quiere escuchar a Lutero en la dieta y le entrega 20 florines para el viaje. Y Lutero, en la dieta, pues llega con esos agustinos, Leonardo Beyer, Wenceslao Lin y Juan Staupitz. Y además consigue un salvoconducto para regresar a Wittenberg. Nos dice que por encima de los concilios y del Papa está la Sagrada Escritura. El segundo día de la dieta, a duras penas dice que nunca quiso decir nada contrario a la Santa Iglesia Romana y que estaba dispuesto incluso a dejarse enseñar y someter los dichos al Papa, pero después también a cuatro universidades. Él está pidiendo diálogo, un careo, un certamen. Y el tercer día, pues de nuevo otra vez presenta que la autoridad del Papa es inferior a un concilio e incluso a cualquier cristiano. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Disputa de Leipzig. Siempre está acompañado de grandes teólogos. En este caso, pues Karl Stahl, Eck, Melanchthon, Juan Lang, Agustino, Nicolás de Ansdorf, un canónigo, y el duque Barning, XI de Pomerania, y 200 alumnos. La disputa se hace en Leipzig, en esa ciudad, y hace una obra contra Juan Eck, Resolutio Luterania Super Proposizione Décima Tercia de Potestate Papa. El primado no es de derecho divino y la Iglesia Romana nunca tuvo la primacía, es lo que sostiene Lutero en esa obra. También tiene un debate con Eck, del 4 al 14 de julio. Son dos mentalidades, como hemos dicho, agustiniana dominicana, dos ideologías, dos teologías distintas y distantes. Debatieron también sobre el purgatorio, indulgencias, penitencia, la que comienza por el amor, no por el temor. Y también otros debates entre Carlostadio o Karlstadt y Eck. Pero según el mismo Lutero, fue una pérdida de tiempo. Fuise perdición en temporis. No valió para nada. En este periodo de tiempo, 1517-1525,
hace una cantidad de obras pequeñitas, pero de una difusión inmensa. Modo de confesarse, exposición al Padre Nuestro, todas esas, que muchas de ellas llegan a 24 ediciones. Tanto es el gran productor de pequeñas cosas y además muy útiles para el pueblo, sobre la usura, las buenas obras, el nacimiento de Cristo, etc. Una obra clásica es sobre el papado de Roma, donde nos presenta que la única cabeza de la Iglesia es Cristo y Cristo en la tierra no puede tener vicarios. Y apacentar en el lenguaje romano, apacentar a las ovejas es oprimir a esa cristiandad con leyes humanas, vender el gran precio de los palios, las indulgencias, una especie de comercio, ¿no? La curia sería para él la sinagoga de Satanás. Es un lenguaje fuerte, es un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje grosero en algunas ocasiones, pero no es menor el que utilizaban antes que él humanistas y críticos de la escolástica y de la teología aristotélica. Teólogos de Colonia y de Lovaina, a los que les llama asnos, pues ven en estas proposiciones pues proposiciones falsas, heréticas y escandalosas. Otros 16 teólogos, con Tomás de Vío, Accolti, otro dominico, y Juan Eck y Juan de Loaysa, pues estudian esas proposiciones censurables de Lutero. Y dispuestos a ayudar a Lutero, encontramos a los grandes nobles, Ulrico de Hutten, Sickingen, Rubeanus, Silvestre de Schaumburg, etc., ¿no? Y Lutero además se siente orgulloso. Fíjense qué frase escribe a Spalatino. No en Bohemia, de quemaron a Hus, sino en medio de Alemania existen quienes me pueden y quieren defender, pese a Roma, de todos sus rayos. No quiero reconciliarme ni estar en comunicación, en comunión con ellos, por toda la eternidad. Es una ruptura con Roma prácticamente definitiva. Otra obra importante, de las más conocidas, a la nobleza cristiana de la nación alemana. En 5 días vende 40.000 ejemplares. A ver qué profesor de nuestros centros hace eso. Está dirigida a Carlos V, príncipes compatriotas, que son los que verdaderamente tienen que hacer la reforma. Como el Papa no esto, pues se lo pasa el poder del Papa a los príncipes. De los 27 artículos, 17 limitaban el poder papal y 10 pues son de reformas de la universidad, de indulgencias, demolición de iglesias, peregrinaciones, etc. Los principios principales que ahí aporta: sacerdocio universal, todo cristiano puede interpretar correctamente la Sagrada Escritura por el bautismo y el príncipe debe convocar un concilio cuando la necesidad lo exija. Otra obra, De Captivitate Babilonica Ecclesiae, presenta los 3 sacramentos, bautismo, penitencia y eucaristía, el cáliz para los laicos, esa consustanciación, de que el pan y el vino siguen siendo pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo, no hay, por tanto, esa otra palabra típica del Trento, transustanciación. La Eucaristía es testamento, promesa, última, voluntad de Cristo, no sacrificio. Y mejor sería hacerlo en lengua vulgar, porque así se entiende, que en latín. Y le viene la bula Esurge Domine, que condena 41 proposiciones de Lutero, unas por heréticas, otras por escandalosas, otras por falsas o simplemente malsonantes. Pero no dice cuáles son o cuáles pertenecen a esa presentación. Censura la doctrina, no al personaje. No menciona el centro de la doctrina luterana, que es la justificación por la sola fe. Pide que deje de predicar y que abandone sus errores. Y a las autoridades que recojan los escritos y que los lleven a la hoguera. La bula, si se fija, en las puertas de San Pedro y en la Cancillería Apostólica de Roma. La respuesta de Lutero es una de las más áridas y fuertes, y al título lo dice todo: contra la execrable bula del anticristo. Ahí no deja títere con cabeza, ni de la bula, que es hija de la noche
evacuada en ese tiempo y entre prostitutas, al Papa, que es el anticristo, ignorantísimo, a Juan Eck, que es un hombre plasmado y retejido de mentiras y engaños, y del mismo modo que ellos, dice Lutero, me excomulgan, pues también yo los excomulgo en nombre de la santa verdad de Dios. Cristo juez verá cuál de las dos excomuniones es la válida. Obra también importante la libertad del cristiano. En ella quiere explicar cómo el cristiano es libre y al mismo tiempo siervo. ¿Cómo es libre? Pues porque se dirige a Cristo con fe y éste le promete toda gracia y libertad. Y aceptando esa palabra, pues el alma queda limpia y pía. Ojo, aspecto óntico de la justificación. Alma pía, limpia. Ahí ya no queda resto de pecado original. Es la primera vez que habla de esa justificación intrínseca del hombre. El cristiano es además siervo, sirviendo al prójimo, pero no para salvarse por las obras, ni presumiendo por ahí de ir haciendo cosas para salvarse. El hombre es libre siervo de todos. Las hogueras de Wittenberg es otro episodio en el que Melantón convocaba para las 9 de la mañana a esa juventud piadosa para que hiciese ese acto de quemar lo que representaba el papismo, es decir, los cimientos del catolicismo y sobre todo lo que justificaba el gran poder del Papa. ¿Y cuáles eran? Pues las decretales, las constituciones clementinas, el cuerpo de derecho canónico y la bula es Surge Domine. Y con una arrogancia tremenda, pues la lanzan al fuego diciendo esa frase de puesto que desbarataste a la verdad de Dios, que el Señor te desbarate en este fuego. Decet Romanum Pontificem es la bula de excomunión de Lutero y sus secuaces, prohibición de participar en sacramentos, ritos sagrados y privación de gracias. Mencionaban también a Ulrico de Hutten, Willibaldo, Pirkelmayer y Lázaro Spengler en esa misma condena. Dieta de Worms. ¿Qué era la dieta de Worms? Pues hay que ir a explicar todo el problema que ha surgido en Alemania con la aparición de Lutero y de esa condena, que ya tiene prácticamente sentenciada. Llega Lutero, el 17 de abril es interrogado, le tienen allí delante 12 libros en alemán y 10 en latín, o al revés, 12 en alemán y 10 en latín, y le pregunta si son de él, por supuesto. ¿Estás dispuesto a retractarte? Dice, déjeme 24 horas para pensarlo. El día 18 de abril ni quiere ni puede, pues es prudente obrar contra la conciencia, que Dios me ayude, y se marcha para el castillo de Warburg. Todavía en la dieta de Worms está esa confesión católica de Carlos V, sintiéndose defensor de la fe, pues va a empeñar toda su vida, sus reinos, su dinero para eliminar a ese notorio hereje. El edicto de Worms pues es la proscripción de Lutero en todo el imperio como notorio hereje y es el primer documento jurídico civil para perseguir el luteranismo. En el castillo de Warburg, pues se le enseña el oficio de ser caballero, escribe cartas, predica, sale de caza, pero se siente profeta de los alemanes y redacta escritos fundamentales. ¿Cuáles son? Sobre la confesión y si el Papa tiene poder para prescribirla. Se la dedica Francisco de Sickingen. Comentario al Magnificat. La dedica Federico I de Sajonia. Las apostillas eclesiásticas al conde Alberto de Mansfeld. Los votos monásticos a su padre Hans Lutero. ¿Y por qué y cómo pueden las vírgenes abandonar el claustro, según Dios? De la abrogación de la misa privada, la dedica a los agustinos de Wittenberg. Niega por toda la institución divina, el sacrificio, carácter sagrado del sacerdocio. La misa es testamento y última voluntad, repite una y mil veces. De la vida matrimonial, debe ser obligatorio para todos. Traducción del Nuevo Testamento, del griego al alemán, 3.000 ejemplares. Más de 50 ciudades editaron esta obra. Su éxito pues, se debe a que esa traducción es directa del griego,
no la Vulgata, con un lenguaje vivo, popular, imaginativo, que lo hacía comprensible a todos. Es el gran predicador de Wittenberg. Lutero predica 8 grandes sermones para apaciguar los ánimos sobre la fe y el amor, contra la misa, sobre la libertad, la misa no como sacrificio, comunión bajo las dos especies, etc. ¿No? Y con ello Lutero pues desbarata todo ese profetismo revolucionario, los profetas de Zwickau, por ejemplo, y se gana a los habitantes de Wittenberg y sobre todo al príncipe Federico y al agustino Gabriel Zwilling. Predica también en Borna, en Altenburg, en Zwickau, en Eisleinburg, en Erfurt, habla de la fe como total confianza, en Weimar, sobre los deberes del príncipe. Y no es extraño que el secretario de la ciudad de Riga pues considere a San Pablo, a Lutero pues como otro Pablo. Martino Lutero, Christi vocato apostolo, amico santo, te paulum nostrum desideramus. Lutero es un músico, le gusta, tiene gran voz, cualidades fantásticas y amó la música instrumental y vocal. Toca el laúd, se aficiona al canto gregoriano, compuso el primer himno a los dos mártires agustinos de Amberes, Enrique Bosch y Juan von Hessen. Se sirve de los alumnos músicos también para primeros himnos publicados, ojo para aquellos de la nueva evangelización, villancicos, música, pues hacen que por medio de himnos religiosos, sermones, escritos piadosos, Lutero nutría espiritualmente a quienes se incorporaban a su iglesia. La música, los himnos, los cantos populares, por tanto, al servicio de la teología, la palabra y la fe. Sonidos y palabras simples y sencillas que favorecen la comunión entre el creyente, etc. ¿No? ¿Cómo se propaga la reforma? Pues con más obras de la autoridad temporal. ¿Por qué y cómo las vírgenes pueden abandonar los conventos? Pero también hombres y mujeres de todo tipo de clases sociales. Por ejemplo, en Baden-Bremen, el agustino Enrique de Zupen es el gran promotor de las ideas luteranas. La dieta de Núremberg, que pone en entredicho, o se solicita a Adriano VI convocar un concilio en una ciudad alemana y prácticamente quedó abolido el edicto de Worms, que decía Lutero, sus libros, Lutero, hereje, sus libros al fuego. En esa dieta de Núremberg, que con el nuncio Lorenzo de Campello, pues se decide que se aplicará Worms en cuanto sea posible. Por tanto, ese edicto de Worms va pasando el tiempo y no se pone en práctica con toda la fuerza que parecía que Carlos V quería proponer, ¿no? Dieta de espira, etc. Y sobre todo porque es un gran amante de toda esta propaganda con caricaturas, grabados, que extienden la doctrina de forma simbólica y eficaz. Ahí tenéis pues, al asno de Roma, al monje lechón, etc., ¿no? También viaja Lutero por Turingia y consigue de Federico de Sajonia el destierro de estos Karlstadt que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es decir, quiere quitar y eliminar a todos los que son herejes, por decirlo así, pero que no comulgan con algunas de sus principales verdades, ¿no? Y Lutero escribe contra los profetas bajados del cielo, sobre todo Tomás Münzer, ¿eh? Sobre la guerra de los campesinos tenemos un especialista aquí, David Álvarez Cineira. La cuestión es que seguía un sistema feudal. Hay revueltas por toda Europa, ahí suelto algunas, ¿no? Os propongo algunas. Pero en este caso lo importante es porque la predicación de Lutero pues, ha llegado a calar en la solicitud de los derechos que Sebastián Lotzer y Cristóbal Schappeler redactan en los 12 artículos, que son reivindicaciones pues, de elegir su pastor, de no pagar diezmo, de ganado, derecho de pescar, de cazar, de devolver al común los bosques apropiados sin motivo, pero si alguno de esos artículos estuviese en pugna con la palabra de Dios, lo damos por nulo.
Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, se convierte en criterio de reivindicación social. Hasta ese punto llega el influjo de Lutero. Escribe también Exhortación a la paz, a propósito de los 12 artículos del campesinado de Suabia. ¿Qué les dice? Príncipes y señores feudales, sois culpables de todo este alboroto. Pero a los campesinos, señores campesinos, que en esto os jugáis la vida eterna, no podéis actuar con violencia. Por tanto, hay que negociar la paz. Sin embargo, la barbarie continúa, como muchas veces cuando se incendian las cosas, y Lutero entonces pide a Juan de Sajonia, en esa obra contra las rapaces y homicidas hordas de los campesinos, que estos sean matados como perros. Por tanto, no se anda con chiquitas. Bien, matrimonio y vida familiar. Había recomendado el matrimonio ya en 1520. Lo recomienda a los curas, frailes y monjas. Él estaba pensándolo. Y también había tenido en 1525 tres novias, pero se le escapaban de la misma forma que a muchas personas, ¿no? Ahí tenéis el nombre de las novias. Ave de Schoenfeld, ave alemán, y Catalina Bora, que es finalmente con la que se casa. El 5 de mayo de 1525 es cuando se decide casar con Catalina. Y se casaron en el convento de Wittenberg, que se lo habían dejado los príncipes de Sajonia de por vida. Esa va a ser su casa. Se casa el 13 de junio. ¿Y qué hace Catalina? Pues elabora la cerveza con malta que le regala al príncipe elector, lleva la administración, las compras, los pagos, la cocina, la limpieza, el cultivo del huerto, de hortalizas, cría cerdos, aloja pensionistas. A la boda existen el matrimonio Cranach, los pintores, Lucas y Bárbara, el profesor Juan Appel, Juan Bugenhagen, el párroco de Wittenberg, y Nicolás von Ansdorf, que era un canónico. ¿Cómo es la vida familiar de Lutero? Pues Lutero hizo varias reformas en el cuarto de baño, en la bodega, en el establo, etc. Es gran predicador de la parroquia de Wittenberg, por la que cobra 100, 200, 300 y llegó a cobrar hasta 400 ducados anuales. Planta árboles, pesca, zurce y remienda sus pantalones. Quiere mucho y se siente feliz con su así llamada queta o tete o quete, cadena, Catalina, ¿no? A la que pone un cuadro incluso en el comedor. Con ella tiene 5 hijos, Juanito, Isabel, Magdalena, Martín, Pablo y Margarita. Alguno de ellos muere pues muy pronto. Es un padre ejemplar. Recibe los hijos como un regalo de Dios, los educa en la obediencia, no en el temor, prefiere jornadas de mediodía con placer, entre juegos, pasea, juega al ajedrez. Les enseñó pues, la grandeza de la fe, de la doctrina, el credo, los pasajes más significativos de la Escritura, en esto era un maestro, y los domingos predicaba. Otra obra importante son los diálogos de sobremesa. Además del matrimonio y sus hijos, visitar el convento, pues la tía Lena, la Magdalena de Bora, y otros personajes, estudiantes, sobrinos, sirvientes, y son 7.000 instantáneas en las que queda reflejado pues, la personalidad del reformador. Lo divino y lo humano, que tenía perro, que el monasterio se convertía en hospital en tiempos de epidemia, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la rosa de Lutero, cruz negra, 5 pétalos blanco, azul, anillo dorado, con todo un significado teológico. Achaques, salud, la dieta de Espira, iglesias de los príncipes, Melantón, catequista de Alemania. Aquí tenemos también a don Luis Resines, que es especialista en estos temas. El esquema era mandamientos, credo, Padre Nuestro, bautismo, Eucaristía, penitencia, etcétera, ¿no? Por tanto, es el gran catequista de Alemania. Contra los turcos, acerca de la guerra, el cristiano con la oración y el emperador Carlos con la espada. Grandes dietas y pasamos rápidamente a la Biblia de Lutero para decir dos cosas de la misma. Existían ya traducciones, como esta de Mentelin, y tiene un grupo de especialistas con los que elabora
esta gran obra, que sigue dos reglas. En los textos oscuros, ver si se trata de la gracia o de la ley, de la ira de Dios o del perdón, y ver cuál de las dos cosas se ajusta mejor al texto. Y en sentencias ambiguas, preguntar a los hebreos. Una Biblia completa, 4.000 ejemplares en 1534, hace 430 ediciones en la vida de Lutero y unos 100.000 ejemplares se venden en esas fechas. Bien, sobre el papado, sobre los judíos, sobre la enfermedad y testamento que deja a su mujer, Catalina Bombora, finaliza su actividad académica y finaliza también su vida con una obra preciosa. Oh Padre mío celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación, yo te agradezco el haberme revelado a tu amado Hijo Jesucristo. Es una oración preciosa en el lecho de la muerte. Como conclusiones, decir dos minutos lo siguiente. Martín Lutero es el personaje más atrayente de la teología alemana del siglo XVI. Todo su pensamiento es autobiografía. Su lenguaje es áspero, virulento, a veces repleto de desmedidas groserías y descalificaciones injuriosas contra sus adversarios, el Papa sobre todo. En la curia, en el clero, en el pueblo, era evidente y urgente y necesaria una reforma que comenzó antes de Lutero, que continuó con Lutero y prosiguió después de Lutero. Martín Lutero recupera aspectos de la teología y espiritualidad medieval, sobre todo Bernardo de Claraval, Tauler, Juan Staupitz, etc. Sus 95 tesis sobre las indulgencias abren un diálogo o disputa teológica, aunque pronto llegó la denuncia. La agilidad de pensamiento y facilidad de palabra cautivó a los suyos con audaces sentencias, dichos populares, sorprendentes antítesis e hipérboles, sus formas favoritas de expresión. A través de la teología de la palabra es como la vida de Lutero alcanza sentido y conciencia reformadora. Huye de la metafísica de Aristóteles como el baluarte de los papistas y de la filosofía racional aplicada a la teología de la cruz. Sigue más bien a Escoto y cuando corrige a este es con San Agustín la autoridad preferida junto a San Pablo. Entre la majestad divina y la miseria humana, experimentada en carne y hueso, Martín Lutero se formó un concepto de Dios justiciero y vengador, cuya ley resulta imposible de cumplir. Así su interior está turbado, lleno de angustia y desesperación religiosa. La idea de Dios arbitrario, absoluto, inaccesible y justiciero, propio del nominalismo, se apropió de Martín Lutero y un pensamiento radical invadió su alma impulsiva y fogosa hasta que descubrió la salvación del hombre no por el cumplimiento de la ley, sino por el Evangelio, no por las obras, sino por la sola fe. Doctrina de justificación es el eje de su pensamiento. Para los humanistas, Lutero representa la lucha contra la teología escolástica y la curia romana. Su esfuerzo se concentra en librar a los cristianos de su propia conciencia y angustia por la salvación y peso del pecado, de la ley y las obras, contra el papado, el mayor responsable de la esclavitud interior del hombre, de todos los poderes temporales, liberación también de los conceptos escolásticos. Martín Lutero nos muestra una vuelta a la Sagrada Escritura, fuente inagotable. Desea una iglesia basada en la palabra de Dios y sometida a Cristo. La traducción de la Sagrada Escritura al alemán le hace merecedor del título de forjador de la moderna lengua alemana. Sabe como nadie transmitir vida, afectividad, colorido, musicalidad y a través de palabras y textos de piedad y devoción, por lo que muchos impresores disputan sus publicaciones. Su nueva concepción del buen cristiano debe sentir la fe dentro de sí mismo y su equipo de predicadores hizo que pronto su nueva doctrina alcanzase el norte del imperio, Prusia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Alsacia, los cantones suizos. Algunos conceptos concentraban su doctrina. Ejemplo, palabra, sola fides, sola escritura, unus redemptor, el cristiano es libre, libertad del cristiano, fuera las obras,
doctrina pura, iglesia espiritual, sacerdocio común, justo y pecador a la vez, pueblo de Dios. Martín Lutero es creyente por sí mismo, desde su interior, vinculado a Dios y a su palabra, por la sola fe evangélica, fruto de la acción de la gracia de Cristo. Por esa palabra, pero esa palabra no es abstracta. Hay que aprenderla, predicarla y vivirla. La fe como forma de vida auténtica. Así nos enseña que la racionalidad por sí misma no abre al hombre a Dios y que quien vive de la fe está abierto a la actividad de Dios. Ojalá hayamos visto en estas pinceladas al fraile agustino alemán que la historia llama el reformador, aunque él se llame a sí mismo profeta, evangelista, predicador, doctor, profesor, que ve como algo de vida o muerte la situación del pecado que mata y la gracia divina que hace que viva. Ojalá hayamos visto su transformación y su formación tradicional, sus luchas interiores, crisis religiosas, dotes de profesor, capacidad de escritor popular, polemista, talento de predicador, inteligencia rápida, personalidad abierta y decidida. Un Lutero que trata con laicos, con el pueblo, con los campesinos. Su pensamiento y obra provocó lo que se podría llamar opinión pública. Su agustinismo, San Agustín, Gregorio de Rímini, Ugolino de Orvieto, etc., es evidente, como su rebeldía contra el pontificado que le lleva a ser satírico y burlón, impetuoso, sincero y franco, pero fiel a su conciencia, su grandeza y tragedia humana y religiosa. Es un verdadero genio religioso y literario, teólogo profundo y popular a la vez, sublime predicador, creador de nuevas formas lingüísticas, intuitivo, con conciencia de profeta y fe sincera, hombre libre, capaz de sugerir y proponer nuevas ideas. Amigo de los amigos, hombre hospitalario, educador de sus hijos, fiel esposo, desapegado del dinero y abnegado en tiempos de peste, de voluntad firme y perseverante. Dogmatismo presuntuoso, engreimiento, burlas, groserías e ironías irrespetuosas, ofensas e injurias al Papa y a la Iglesia, profesores universitarios, judíos, juristas y altos funcionarios. Contra sus enemigos es mordaz, sañudo, hiriente, volcánico, un sajón. El doctor de la fe no esconde su rostro vulgar y violento, de ira y cólera, de basura y cloaca. Léxico explosivo y pluma cerada forman parte del mismo personaje. Es sajón terco y testarudo, agustino inquieto y genio creador de un nuevo sistema teológico y forma de cristianismo. Su vida y obra evolucionan y se compenetran íntimamente de forma desgarradora, polifacética y sapiencial. Conectan con las corrientes sociales, políticas, culturales, religiosas y eclesiales de su tiempo. También quizá con nuestro tiempo. Gracias.